Bueno, Federico, vamos a referirnos a una historia que es recurrente porque nadie tiene la bola de cristal, pero la forma en que se venían desarrollando los sucesos, sobre todo los últimos, hacían presagiar que podía llegar a ocurrir algo bastante más grave como efectivamente ha sucedido en La Para, ¿no? Hablamos de la disputa, Gustavo, por una herencia millonaria en Campos, cerca de esta localidad del norte cordobés, de La Para. De un lado están las viudas, dos chicas o dos mujeres que se casaron siendo veinteañeras con hombres de 80 años más, herederos, dueños de los campos, que en teoría iban a heredar solo ellas. Después aparece también una hija extramatrimonial de uno de estos tres hombres, y en esa disputa estamos trabados en una trama novelesca bastante enredada desde hace meses. Comentábamos en Noticiero 12 hace dos semanas que una de las viudas, Liliana Basualdo, una mujer cuya boda con uno de los hermanos dueños de los campos nunca fue objetada judicialmente, el matrimonio de la otra ha sido anulado en dos instancias, ella denunciaba amenazas, balazos, calaveras que le habían dejado en la entrada de su casa. Eso fue hace poquito, la semana pasada. Dos semanas, sí, menos de dos semanas. Anoche esa mujer fue baleada. De acuerdo a lo que cuentan sus allegados, a lo que ella misma pudo contar, porque está fuera de peligro. Ahí estamos viendo las calaveras que le habían dejado. Ella iba en moto, ¿no? En su casa. Iba en moto, le cruzan un auto, personas desconocidas que ella no alcanza a identificar. Eso fue en la zona donde ella vivía. En las afueras de La Para, en los campos que ellos administran por ahora y que están a unos 8 kilómetros del pueblo. En el trayecto entre los campos y el centro del pueblo, en las afueras del pueblo, ahí fue este episodio. Ella venía en moto sola, le cruzan un auto y le disparan, no está claro si dos o tres disparos. Lo concreto es que ella tiene en su cuerpo dos balazos, o marcas de dos balazos que la atravesaron, porque las balas entraron y salieron. Estuvimos conversando con la pareja de Liliana Basualdo, la persona con la que está relacionada hace años, tienen varios hijos juntos. Esto es lo que nos contaba de lo que le pasó anoche a Liliana. Venía en la moto porque teníamos que hacer trámite hoy para llegar en la moto. Recibió dos impactos de bala, fue interceptada por un auto blanco Citroën, que ella identificó, ¿no? No se acuerda, no vi patente, el hombre se bajó. Le hizo dos disparos a quemarropa en el hombro. El de la pierna no fue a quemarropa, pero fue un impacto de bala. Los dos impactos fueron pasados de lado a lado.